con el auspicio de Ferretería Tito Omar, Aro Linares, Librería El Cupido, Carnicería El Torito, Colo Colo 2 presenta Natales TV Noticias. Todo el acontecer local, regional, nacional e internacional en un solo lugar. Con una mirada más objetiva y veraz. El noticiero con mayor cobertura de Puerto Natales. Milodón Comunicaciones presenta Natales TV Noticias. Conduce Víctor Utreras. Buenas noches, bienvenidos a las informaciones. Esto es Milodón TV a través de Natales TV en Noticias, junto a todas las informaciones en esta jornada de día miércoles 18 de diciembre del año 2019. Vamos con los titulares. Estos son los titulares en Natales TV Noticias. Gendarmería inauguró moderna cancha sintética en el Centro de Atención Preventiva de Natales, la que se constituye en la tercera de su tipo en el país. Apoyo de la empresa privada y sector público concretó esta iniciativa. Avistamiento de pumas crece considerablemente en el Paine. CONAF entrega algunos tips de comportamiento para los visitantes. Joven deportista natalino desafía deportes extremos participando en competencias de ultra trail. Y en la primera información, estimados amigos, le contamos que esta mañana, cercano al mediodía, Gendarmería inauguró una moderna cancha sintética en el Centro de Atención Preventiva de Natales. Esto resultó gracias al apoyo de la empresa privada y también el sector público, junto a Gendarmería y los internos. Detalles conocemos en la siguiente nota. Esta inversión que se vio concretada con la inauguración del mediodía en el Centro de Atención Preventiva fue resultado del trabajo de varios sectores que posibilitaron el esparcimiento de internos y funcionarios, junto con el apoyo de la comunidad. La cancha sintética del CDP es la tercera del país. Bueno, en el día de hoy es un hito sumamente importante para Gendarmería, para nuestra institución y también para el CDP de Natales. Esta alianza público-privada ha permitido concretar este maravilloso proyecto, que es la construcción de una cancha pasto sintético al interior de la unidad penal. Esto significa claramente un avance, un progreso en los procesos de reinserción por parte de nuestra institución, en donde nuestros usuarios internos que cumplen condena en esta unidad penal van a tener la posibilidad, la oportunidad de hacer actividades deportivas, y que por medio del deporte van a aprender valores, van a poder compartir, van a poder interactuar en sus tiempos, en sus espacios. Nosotros lo celebramos porque creemos que esto va a permitir un poco trabajar la salud mental de los internos, de los usuarios del sistema, los funcionarios también, porque van a tener acceso al patio. Nosotros estuvimos acá hace unos días atrás visitando el recinto, dándonos cuenta de que es muy poco utilizado el patio. Aquí creo que se está dando un ejemplo de cómo se pueden articular con el mundo privado elementos que finalmente le permitan dar una satisfacción y también generar condiciones a los internos, en este caso del Centro Penitenciario de Puerto Natales. Yo quiero felicitar también y manifestar mi orgullo que tengo con el concejal José Cuyul, que al igual que los otros concejales, cada cual con su sello propio, él ha tenido la visión de poder articular también este tipo de construcción de esta infraestructura. ¿Quién fue uno de los principales articuladores de este proyecto? Fue el concejal José Cuyul Rogel, quien resaltó el trabajo esencial con la empresa privada que comprometió su apoyo. Invitar, agradecer a la institución que en algún momento me invitó a ser parte de este proyecto, a buscar, ¿no es cierto?, las respuestas que se necesitaban a un compromiso que en algún momento como municipalidad habíamos asumido y que por un tema netamente legal no le pudimos dar cumplimiento a la población penal. Es ahí cuando nace, ¿no es cierto?, la inquietud de poder buscar la
ayudas, ¿no es cierto?, hacia la parte externa. El mundo privado, ¿qué tan posibilidades habrían, digamos, de que este proyecto se pudiera concretar a través de ellos? Y es así como tres empresas se suman a este trabajo, como fue Australi, como fue, ¿no es cierto?, Natales Nativas, y también la pesquera de los hermanos Álvarez, quienes ellos también hicieron toda su parte. Ese trabajo que hoy día pudimos ver inaugurarse, la verdad es que ese es el esfuerzo de mucha gente. Y en la siguiente información le contamos que crece considerablemente el número de avistamientos de pumas en el Parque Nacional Torres del Paine. Esto durante los últimos días, por ejemplo, se han subido algunos videos a diferentes redes sociales. Por ello consultamos a las autoridades de CONAF y esta fue la nota que conseguimos. Desde hace un par de temporadas a la fecha se ha observado varios ejemplares de pumas. Por lo mismo, se está realizando un estudio por parte del SECUA, el cual busca establecer parámetros y lineamientos para realizar los avistamientos de estos ejemplares. En esta temporada ha aumentado este tipo de tours y ofertas por parte de las empresas locales. Si bien dentro del Parque Nacional Torres del Paine se tiene regulado los senderos, como asimismo identificados los lugares donde se ven más pumas, actualmente CONAF no tiene un protocolo para este tipo de avistamientos. Al respecto, hablamos con Cristian Ruiz Huichapani, jefe provincial de CONAF, quien junto con hablar de estos avistamientos entregó algunos tips para considerar por parte de los turistas a la hora de observar algún puma. Hay protocolos, la idea es que no vayan en grupos más de 6-7 personas, de que no hayan niños menores de 12 años en estos grupos, de que los grupos se mantengan compactos, etcétera, etcétera. Hay algunos, digamos, estos son como los grandes tips, los grandes requerimientos, lo que uno le pide a la gente. Ahora, durante el transcurso del próximo año, es de esperar que tengamos esto ya bien reglamentado y que sea, digamos, también que tengamos la capacidad de fiscalizarlo y de regularlo, porque podemos escribir muchas cosas, ¿cierto? Pero la idea es que también los tour operadores y quien es la persona común, el turista común, los que entren al parque sepan realmente cuáles son las áreas, las medidas que hay que tomar si se ven enfrentados, ¿cierto?, de frente con este animal, ¿cierto?, y los avisos correspondientes. Al ser consultado acerca de la gran cantidad de videos en redes sociales, nos señaló que se trata de filmaciones que se han incrementado por el alto uso de celulares y equipos de grabación. Por lo mismo, CONAF está entregando permisos especiales para este tipo de trabajos al interior del Parque Nacional Torres del Paine. Nosotros también otorgamos permisos de filmación. Muchas veces la gente que se adentra a ver en estos senderos van a ver equipos de filmación. Y todas estas actividades están siendo, sí, ahí lo tenemos un poquito más reguladas y acotadas. La idea es no sobreexponer al animal, que en su hábito ya nos estamos dando cuenta de que está acostumbrado a la presencia del ser humano, y la idea, cierto, es que no vea al ser humano como presa. Suena un poquito tragicómico, pero lamentablemente, y por eso viene este tema de que los niños, ojalá menores de 12 años y menores a 1,40 m, ojalá se internen solo en estos grupos, porque realmente el animal los ve como eso, como una presa. Y en la siguiente información le contamos que asombro causó en los habitantes de Puerto Edén la presencia de 5 ejemplares de ballenas orca que recorrieron la bahía de la apartada localidad. Vamos a conocer detalles en la siguiente información. Asombro causó en habitantes de Puerto Edén la presencia de 5 ejemplares de ballenas orca que recorrieron la bahía de la vecina localidad. Con la finalidad de tener más detalles, tomamos contacto vía telefónica con Daisy Zúñiga, quien desde Puerto Edén nos relató su experiencia. Daisy es la protagonista del video que ha recorrido las redes sociales estos últimos días. Al respecto, señaló estar asombrada por lo ocurrido, ya que no es normal este tipo de avistamientos en la bahía de Puerto Edén. La verdad es impresionante porque yo estaba cocinando y acá las casas dan todas al mar. Entonces mi papá me dice, mira hija, las orcas. Y yo no lo creí porque por lo general se ven en los canales. No es muy común que entren a la bahía o que anden tan cerca. Andaban 5. Yo desde el principio la verdad no sé si lo vieron tanto. Sé que lo vieron más personas. E incluso mi vecino también bajó a verlo. Porque es espectacular, es impresionante ver esos animales tan maravillosos tan cerca. Como te digo, siempre se ven más lejos, en los canales, por fuera.
pero no tan cerca. Entonces, conversando con otros pobladores, me dicen que con personas ya más de edad que la han visto antes, lo más probable es que anden hambrientas y por eso están buscando comida más cerca de la costa. Tenemos a continuación nuestro primer alto. No deje la sintonía, ya retornamos con más informaciones a través de Milodón TV. Estamos presentando Natales TV Noticias.